El viejo Marley estaba tan muerto como una roca. Esto debe entenderse perfectamente, o nada maravilloso emanará de la historia que estoy por relatar. Gracias, señor. George C. Scott en Villancico de Navidad. Hace 7 años. ¿Qué dijiste? Murió el señor Marley. Hace 7 años en un día como hoy. Sería mucho pedir que volvieras al trabajo por el cual te pagó tan generosamente. ¡Señor Cratchit! El fuego se extinguió, señor Scrooge. Ven de inmediato, Cratchit. ¿Qué es esto? Una camisa. ¿Y esto? Un chaleco. ¿Y esto? Un abrigo. Se llama vestimenta, Cratchit. La vestimenta fue inventada por el humano para protegerse del frío. Cuando se compra, debe usarse indefinidamente para el propósito con el que se hizo. El carbón se quema. El carbón es momentáneo y el carbón es costoso. No se quemará más carbón en esta oficina el día de hoy. ¿Quedó claro, Cratchit? Sí, señor. Ahora, por favor, continúa trabajando o me veré obligado a decir que tus servicios ya no son necesarios. Sí, señor. Feliz Navidad, Bob Cratchit. Igualmente, señor Fred. Feliz Navidad, tío. Dije feliz Navidad, tío. ¡Embuste! ¿La Navidad es un embuste? Estarás bromeando. No lo hago. ¿Qué es la Navidad? Más que una época para comprar cosas que no necesitas y que no puedes pagar. Una época para verse un año más viejo y nunca más rico. Si por mí fuera... Todo idiota que llevara una feliz Navidad en sus labios debería hervir en su propio pudín y ser sepultado con un ramo de muérdago en su corazón. Vamos, tío. Sobrino, celebra la Navidad a tu manera y yo lo haré a la mía. ¿Celebrarla? Tú no la celebras. Déjame ignorarla, entonces. Mucho bien te hará y mucho bien te ha hecho. Hay muchas cosas que me han hecho bien de las que no he sacado provecho, te diré. La Navidad, entre muchas otras. Pero siempre he creído que la Navidad, cuando llega, es una época de bien. La época para dar, perdonar y ser caritativo. Cuando los hombres y las mujeres se unen y deciden abrir sus corazones encerrados hacia sus semejantes,
Y así, tío, aunque nunca he recibido una moneda de oro o plata, pienso que me ha hecho muy bien. Y digo, Dios bendito. No quiero que aplaudas. O tu regalo de Navidad será tu despido. Eres un poderoso orador, señor. ¿Por qué no te unes al Parlamento? Por favor, no te enfades. Vamos. Cena con nosotros mañana. Señor, primero iría al infierno. Sería una gran dicha para mí. Y para mi esposa. Sí, tu esposa. Me dicen que llevo muy poco al matrimonio. Una pobre mujer, ¿no es cierto? La amo. Y ella a mí. El amor. Buenas tardes, sobrino. No quiero nada de ti. No te pido nada. ¿Por qué no ser amigos? Estás malgastando mi tiempo. Lamento encontrarte tan negativo. Nunca hemos tenido una riña hasta donde recuerdo. Por lo que conservaré mi buen humor. Y te deseo una feliz Navidad. Adiós. Y un próspero año nuevo. ¿Cómo está tu hermosa familia, Bob? Bien, señor. Todos muy bien. Me alegra. Dales mis mejores deseos. Sí, señor. Lo haré. Gracias por recordarnos. Adiós, Cratchit. Adiós, señor. Y feliz Navidad. Idiota. Ahora llegaré tarde, Bushnell. Voy al intercambio. No cierres un minuto antes. No, señor. Querrás el día de mañana, supongo. Si así le conviene, señor. No lo creo conveniente. Y no es justo. Si me atreviera a retener media corona de tu pago por ello, te sentirías explotado. Pero no sientes que abusas cuando te pago el salario de un día por no trabajar. La Navidad es una vez al año, señor. Oye, excusa para atracar el bolsillo de un hombre cada 25 de diciembre. Pero supongo que debes tenerlo. Temprano pasado mañana, Cratchit. Sí, señor. Lo haré. Más te vale. Claro que lo haré. Sí, señor. Y muy feliz Navidad, señor Scrooge. ¡Embuste! ¡Feliz Navidad, señor Scrooge! No mendigues en esta esquina, niño. No soy un mendigo, señor. Soy Tim, Tim Cratchit. Estoy esperando a mi padre. Tim Cratchit, ¿eh? Entonces será una larga espera. Gracias, señor. Embuste. Our Savior Christ and His Lady, oh Christmas Day, oh Christmas Day. Our Savior Christ and His Lady, oh Christmas Day in the morning. ¡Fuera de aquí! ¡Despejen el paso! ¡Déjenme pasar! Oh Christmas Day, oh Christmas Day. They will sail the ships so free, oh Christmas Day in the morning. His reason weak, his mind is sharp, and sorrow all his pain. He went to church once a year, and that was Christmas. ¡Feliz Navidad! Como les decía, los caballeros con los que me encantó entrevistar a ese hombre, este es el mejor negocio de su vida, no se arrepentirá. ¡Ay, venise! Creímos que no vendrías. Ya casi cierran, señor. Estoy aquí, ¿no es cierto? Les dije que llegaría. No dije que Ebenezer Scrooge estaría aquí. Sabía que cambiaría de parecer. Así es, cambié de parecer. Entonces acepta la oferta. El precio ya subió. ¿Subió? Pero no es posible. Si desean mi trigo, caballeros, deben aceptar mi cuota más el 5% por el retraso. Es una atrocidad, Scrooge. Te pudrirás en un almacén repleto de trigo. Pues ese es mi asunto, ¿no es así? Pero si pagamos su precio, el pan será muy caro. Los pobres sufrirán. Pues compren el trigo en otra parte. Buen día. Scrooge, un momento. Aceptamos su trigo. Al precio que usted citó ayer. Ya es tarde. Y mañana les costará otro 5%. ¡Demonios, Scrooge! ¡Eso no es justo! No, pero es práctico. Les daré un momento para que lo mediten.
No sé qué es lo que se va a... Debido a la situación, no nos queda más que aceptar la oferta del señor Scrooge. Sí. El señor Scrooge, aceptamos oferta. Bien hecho, caballeros. Asegúrense de que el dinero por la cantidad de esa transacción sea depositada con mi secretario. No hago entregas hasta tener el dinero en la mano. Buen día. Es una vaga. Se pudrirá en el infierno. El señor Scrooge, supongo. Está en lo correcto, señor. No nos conoce. No quiero hacerlo. Mi nombre es Poole, y él es el señor Hacking. Excelente, Hacking. ¿Ahora puedo pasar? Déjeme explicarle. En esta festividad del año, resulta razonable que los que contamos con recursos hagamos una pequeña donación a los pobres y desamparados que sufren durante estos días. ¿Donación? ¿Están buscando sacarme dinero? Muchos miles requieren esenciales básicos. Cientos de miles requieren comodidades básicas. ¿No hay prisiones? Muchas prisiones. ¿Los hospicios continúan en operación? Así es, desearía decir que no. ¿El molino y las beneficencias siguen en todo su vigor? Muy ocupadas. Bien. Temía por lo que dijeron que algo las había detenido por completo. Habemos algunos que reunimos un fondo para darle a los pobres alimento y bebida, amparo y calor. ¿Con cuánto quiere contribuir? Con nada. ¿Desea permanecer anónimo? Deseo que me dejen solo. Ya que lo preguntan, caballeros, ese es mi deseo. No me hace muy feliz la Navidad. Y no quiero hacer feliz a personas holgazanas. Mis impuestos mantienen las instituciones que he mencionado. Y cuestan suficiente. Aquellos que están mal, que vayan allá. Muchos no lo hacen y muchos preferirían morir. Bueno, si prefieren morir, tal vez deberían hacerlo y reducir el exceso de población. No lo dirá en serio, señor. Con todo mi corazón. Ahora vuelvan a sus asuntos y permítame volver a los míos. Buen día. Luego que sí. Tim, estaré libre todo el día de mañana y estaremos juntos. Toda la familia durante todo el día. ¡Viva la Navidad! ¡El mejor día del año! His troubles held out in his heart and gold in all his days. His reason weak, his anger sharp and sorrow all his pain. Sleep well, dreadful heart. Ahí estarás algún día, jugando con los otros niños. Estoy seguro de que lo haré. Me siento más fuerte cada día. Debemos volver ya. Tu madre nos estará esperando. Sí, es tiempo de ir a casa. ¿Alguien me llamó? Scrooge.
Bien, ¿quién era? Eres simpático para ser fantasma. ¿Quién eras entonces? En vida fui tu compañero, Jacob Marley. ¿Puedes sentarte? Claro que sí. Hazlo. Thank you.
¿Aún no crees en mí? No. ¿Qué evidencia tienes de mi realidad más allá de lo que dicen tus sentidos? No lo sé. ¿Por qué dudas de tus sentidos? Porque cualquier cosa los afecta, quizá un dolor de estómago. Podría ser un trozo de pan, un poco de mostaza o un fragmento de una triste patata. Es menos grave que tu grave posición, seas lo que seas. ¡Embuste! ¡Te digo embuste! Piedad. Horrible aparición. ¿Por qué me molestas? Hombre de poca fe, dime si crees en mí o no. Si creo, debo. Pero, ¿por qué un espíritu de la tierra? ¿Por qué has venido a mí? Se le exige a todo hombre que el espíritu en su interior debe deambular entre sus semejantes y viajar por doquier. Y si ese espíritu no lo hace en vida, está condenado a hacerlo tras su muerte. Está condenado a caminar por el mundo y ser testigo de lo que no puede hacer. Lo que yo pude haber hecho. Y lograr ser feliz. No estás encadenado. Dime por qué. Llevo la cadena que forjé en vida. Eslabón por eslabón y yarda tras yarda. ¿Su forma te es extraña? ¿O sabes el peso y la longitud de la atadura que llevas encima? Era tan grande, tan pesada y tan larga como esta hace 7 navidades. La llevas formando desde entonces. ¡Es una formidable cadena! No veo ninguna cadena. La mía era invisible hasta el día de mi muerte. ¿Cómo lo será la tuya? Jacob, dime más. Habla. Consuélame. No puedo hacerlo. Mi espíritu nunca caminó más allá de nuestro negocio. En vida, mi espíritu nunca recorrió más allá de los estrechos límites de nuestra caverna de dinero. No cabe duda. Tú eras un hombre con muchas obligaciones. ¿Obligaciones? La humanidad era mi obligación. El bienestar común era mi obligación. La caridad, la piedad, la clemencia y la benevolencia eran mis negocios. Las actividades de mi oficio solo fueron una gota de agua en el inmenso y vasto océano de mis obligaciones. Lo siento, Jacob. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Por mí? No. Ya es tarde. Pero yo he venido. Por tu bien, Ebenezer. De verdad. Siempre fuiste buen amigo. Como parte de mi penitencia, he sido enviado para advertirte. Y ya lo has hecho. Y a ofrecerte una esperanza y la oportunidad de escapar mi suerte. Serás visitado por 3 espíritus. ¿Tres espíritus? Es la oportunidad y esperanza que dices. Así es. En ese caso, prefiero evitarlo. Espera al primero esta noche, cuando la campana toque una vez. ¿No pueden venir al mismo tiempo, Jacob, y terminar de una vez? Espera al segundo, cuando toque 2. El tercero, más impredecible, aparecerá cuando llegue su momento. No me pidas nada más. Pide que puedas recordar lo que ha pasado entre nosotros.
algo que comí. ¿Qué fue lo que Marley dijo? Nada. Solo fue un sueño. ¿Cuya aparición se me predijo? Así es. ¿Quién y qué eres? Soy el fantasma de la Navidad ya pasada. ¿Del pasado? No, de tu pasado. ¿Podrías hacerme el favor de ponerte sobre la cabeza ese cono que sujetas en la mano? Porto la luz de la verdad. ¿Quieres que use este cono para ocultarla? Ofrezco disculpas, no quise ofenderte. ¿Qué asunto te trae por aquí? Es por tu bienestar que he venido. No existe mayor bienestar que una noche de sueño ininterrumpido. Ten cuidado, Ebenezer Scrooge. Hablas de tu transformación. Si de transformación se trata, terminemos ya. Ven. Seremos invisibles y silenciosos como la tumba. Ahora verás a un niño, a un joven. Te verás a ti mismo, Ebenezer. El aire es tan puro, tan diferente al de la ciudad. ¿Sabes en dónde estamos? Desde luego. Yo crecí aquí, era un niño cuando vine aquí. Ah, es Daniel Costas y Robert Eastes. ¡Hola, Daniel! El grandolón de allá es David. ¡Tyler! ¡David! ¡Mírame! ¡Soy Ebenezer! Ya te lo dije, Ebenezer. No pueden escucharte. ¡Qué felices se ven! Así es, lo están. Ya es tiempo de proseguir. Acompáñame, Ebenezer. Conoces el camino. Podría caminar con los ojos vendados. Tu escuela. Lo recuerdo. Y es el día de Navidad. Hay un niño allí dentro, rechazado. El niño es rechazado por sus amigos y su familia. Su madre murió. Su padre le guarda rencor. ¿Por qué su padre le guarda rencor? Ella murió en el parto. Su nacimiento. Llora por el niño si deseas hacerlo. Tiene a sus amigos, incluso en este día. A sus amados libros. A su Alibaba. El querido y honesto Alibaba. Y la broma del sultán que se le revierte al genio. Pero no tiene con quién hablar. Ninguna persona viviente. Robinson Crusoe no es real. Y viernes. ¿Y el perico, con su cuerpo verde y su cola amarilla, no es real? Ellos lo acompañan. Veamos otro día de Navidad. En tu juventud. ¡Fan! ¡Fan! ¡Adorado! ¡Adorado hermano! He venido a llevarte a casa, hermano. A llevarte a casa, a tu hogar. ¿Hogar, Fan? Sí.
a casa para siempre. Papá es más gentil de lo que solía ser. Me habló tan tiernamente una noche que no dudé en pedirle una vez más que te permitiera volver a casa. Y dijo que sí, que deberías. Y me envió en una carroza para llevarte. Eres toda una mujer, querida Fan. ¿Y tú? Ahora serás un hombre, Ebenezer. Y nunca volverás aquí. Vamos, no hagamos esperar a papá. ¡Padre! Tranquilo, muchacho. Quédate quieto. Déjame verte. No te han sobrealimentado, eso es seguro. He crecido, creo. Sí, con la mayoría sucede. ¿Fan te dijo que no volverás aquí? Sí, señor. Ya debe ser de provecho. He arreglado que seas aprendiz. Te mudarás al establecimiento del señor Fisivik en 3 días. ¿Tres días, padre? Esperaba tener a mi hermano más tiempo. ¿Más tiempo? 3 días es suficiente para ambos. ¿No lo crees, Ebenezer? Sí, señor. Tiempo suficiente. ¿Terminaron allá? Todo está listo, señor. A la carroza, Fan. Debemos irnos. Sube, muchacho. Fan pidió más tiempo, pero mi padre era un hombre muy severo. Y Fan... murió siendo muy joven. Era tan generosa. Sí, muy joven. Pero pudo tener un hijo. ¿Un hijo? Fred, tu sobrino. Fred Halliwell. Tiene una fuerte similitud con tu hermana. ¿Ah, sí? No se nota. ¿No lo habías notado? Empiezo a creer que has pasado toda la vida con los ojos cerrados. Ábrelos. Ábrelos. Bien. ¿Conoces a ese hombre? El viejo Fisivik. Ah, sí, mi niña. ¿Podrías pedirle al señor Purín que atienda este asunto con el señor Scrooge? Sí, gracias, mi niña. ¿Y conoces este lugar? ¿Conocerlo? Aquí fui aprendiz. ¡Yuhu! ¡Presten atención! Dick, Ebenezer, plumas abajo. No habrá más trabajo esta noche. Es la víspera de Navidad. Así que cierren esos libros, Ebenezer y Dick. Despejen todo. ¡Necesitamos lugar! Eso es, muchacho. Te divertirás esta noche, maestro Ebenezer. Es una orden. Sí, señor, lo intentaré. ¿Te esmerarás en hacerlo? Te esmeras mucho en tu trabajo. No tengo más que alabanzas por la manera como cumples con tus deberes. Pero eres joven y hay más en la vida que mantas, viejos libros y trabajo. La señora Fisivik. Sus 3 hijas y sus novios. ¡Feliz Navidad! Y Bill. Me había olvidado de lo bella que era. Hola, Belle. Hola. ¿Quieres bailar? Sí. Bien. ¿Hace cuánto tiempo que no bailas, Ebenezer? Bailar es perder el tiempo. ¿No lo creías entonces? Había una razón entonces. Has cambiado desde que llegaste con Fisivik. Te ves abatido. Creo que debo advertirle, señorita Bell. Soy de una personalidad muy seria.
Considero que la seriedad es un admirable rasgo del carácter. Pero podrías excederte. Ah, escucharé su consejo, madame. Iré por la vida con una sonrisa en mi rostro. Dos. Está tocando Sir Roger de Coverley. Ya tendrán tiempo de probar el ponche cuando estén viejos y gordos como yo. Debo acompañar a mi esposa antes de que ese jovencito se la lleve bailando. Oh, qué diferencia marca venir, viajar por el duro camino de la vida con una mujer que te ayude a llevar la carga, ¿eh? Oh, qué hombre afortunado soy. ¿Vamos con los demás, Ebenezer? Será un placer, señorita. El viejo Fitzibig, qué hombre tan ingenuo. ¿Ingenuo? ¿Por qué ingenuo? ¿Qué hizo después de todo para merecer las alabanzas de sus aprendices? ¿Gastar unas cuantas libras? ¿Bailar como un mono? ¿Y llevar una enorme sonrisa? Bueno, la felicidad que contagiaba era tan grande como si hubiera costado 1,000 libras. Son pequeñeces. ¿Estás enamorado, Ebenezer? Eso estaba imaginándome. Es demasiado para ti. Algún día, cuando amase mi fortuna, la mereceré. Fue una noche para nunca olvidar. Nunca. Pero la olvidas con frecuencia. ¿Eh? Mira, otra víspera de Navidad. Pospuesta por la presión de tus obligaciones. ¿Lo recuerdas? No. Hola, Ben. ¿Ahora lo recuerdas? Lamento llegar tarde. Creí que ya no vendrías. Sé lo ocupado que estás. Bueno, la época del año y con tantas ocupaciones, es importante que invierta mi tiempo y oportunidades sabiamente. Otro ideal me ha reemplazado. ¿Qué ideal te ha reemplazado? Uno de oro. Toda tu esperanza está puesta en una sola pasión: el provecho. El dinero te está devorando. Tal vez ahora sea más sabio, pero no he cambiado hacia ti. Nuestro compromiso es antiguo, contraído cuando éramos jóvenes y escaseaban los prospectos. ¿Cuántas veces pensé en aquellos días? Si no hubiera habido un entendimiento entre nosotros, ¿me buscarías e intentarías conquistarme ahora? ¿Una mujer sencilla sin nada más que mi ser para llevar al matrimonio? ¿No me respondes? ¿Crees que no lo haría? ¡Ay, Benícer! ¡Qué sensata y terrible respuesta! ¡Tan característica del hombre precavido! Benícer, te libero. Eres un hombre libre. Te dejo ir con todo el corazón. Que seas feliz en la vida que has elegido. Hubiera corrido tras ella. El hubiera no existe, Ebenezer. En especial cuando se habla del corazón. ¿Tenías un corazón, no es verdad, Ebenezer? ¿Por qué no la seguiste? Cuando murió mi padre, me dejó una modesta herencia. Él deseaba casarse e insistía que podíamos salir adelante con lo que fuera. Pero yo quería más para los dos, así que presté el dinero. Hice los cimientos para
lograr el éxito al cual he llegado, además. Felicidades. Te agradecería si no te mofaras. No quiero ver más. Llévame a casa. Me has explicado lo que aprendiste. Ahora te mostraré lo que perdiste. Ver. Sí, ver. Estás con tus hijos. ¡Oh, cielo! ¡Es precioso! ¿No lo creen? ¡Dios, qué camada! Hola, ¿qué tal, hijos? Hola. Hola, papá. ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? Tendrás que esperar hasta la noche. Todos ustedes, los obsequios son en Nochebuena, como siempre. Vaya. Pudieron haber sido míos. Lo mismo se me ocurrió. Vi a un viejo amigo tuyo en la ciudad esta tarde. ¿Quién era? ¿Adivina? No puedo. No lo sé. Ebenezer Scrooge. El señor Scrooge, en efecto. Pasé por la ventana de su oficina y no estaba cerrada. Tenía solo una vela sobre su escritorio. Su socio, Jacob Marley, está al borde de la muerte, según sé. Y ahí estaba él, Ebenezer Scrooge, solo. Creo que está muy solo en este mundo. Pobre Ebenezer. Pobre hombre amargado. No quiero tu lástima, no la necesito. No te escuchan. En cuanto a ti, ya tuve suficiente de tus memorias del pasado. ¡Déjame! ¡Déjame solo! La verdad vive. La verdad vive. La verdad vive. La verdad vive. Una pesadilla. Una horrible pesadilla. Dios. Déjame dormir. Déjame dormir en paz. Bien, Jacob Marley. ¿Dónde está el espíritu del que hablaste tan confiadamente? Dijiste que al sonar las dos, ¿cierto, Jacob? Ah, equivocado en muerte. Como lo estabas en vida, compañero. ¡Ebenezer Scrooge! ¡Ebenezer Scrooge! ¡Adelante! ¡Eso pretendo! ¡Ven y conóceme! ¡Anda! Nunca habías conocido a alguien como yo, ¿verdad? Esto es cierto. Nunca. ¿Nunca has vagado con algún miembro menor de mi familia? No, que yo recuerde.
Tampoco con algún hermano mayor nacido en años pasados. No, temo que no. No. ¿Tienes muchos hermanos espíritu? ¡Más de 1800! Una enorme familia que sostener, ¿verdad? Sujeta mi túnica, Ebenezer Scrooge. ¿Qué día es hoy? ¿No lo sabes? Es la mañana de Navidad. Hay mucha gente comprando, ¿no es cierto? ¡Ay, Benicio! ¿Es todo lo que ves? ¡Sígueme! Y te mostraré el buen uso que se le da a estos salarios. ¿Hay algún poder peculiar que emane de tu antorcha? ¡Oh, sí! Lo hay. ¿Conoces esta casa? No, creo que no. Esta es la casa de Bob Cratchit. ¿En serio? No le va tan mal con 15 chelines a la semana. ¿Entramos? No quisiera molestar. Como con la Navidad ya pasada, seremos invisibles y no escuchados. ¿Qué estará demorando a tu padre? Probablemente esté hablando con el párroco. Papá suele felicitarlo por sus sermones. Espero que el pudín sea un éxito este año. Nadie hace un mejor pudín que tú, madre. Peter, deja un poco para el resto de la familia. Estoy probando el guisado, madre. Te aseguro que podrán hacerlo muy bien sin tu ayuda. ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Qué bueno ese ganso cociendo! ¡Se mancha! ¡Me hace agua la boca! A mí también. ¡No puedo esperar! Bien, tendrás que hacerlo. Ahora ve con Marta y ayúdala a poner el pan. Con cuidado. ¡Ya llegaron! ¡Feliz Navidad a todos! Llegas tarde, Bob Cratchit. Estás hecho un témpano de hielo. ¿Se distrajeron? Papá tuvo una larga charla con el ministro. Eso pensé. ¡Ven, Tim! ¡Escucha el pudín silbar en el fuego! Es como una serpiente adentro del plato. Acompaña a tus hermanos, Tim. Prepararé el vino. Ve con ellos. Vamos, Tim. ¿Cómo se comportó en la iglesia? Como un santo. Mejor. Todo estará bien, Tim. No te preocupes. Mira cómo lo apoyan. ¿Qué dijiste? Nada. No dije... nada. Es tan pensativo cuando está sentado tanto tiempo. Piensa en cosas extrañas. Me dijo en el camino que deseaba que las personas en la iglesia lo vieran por ser un inválido y que sería agradable para ellos recordar el día de Navidad. ¿Quién es el que puede hacer que los cojos anden y los ciegos vean? Me parece que Tim está fortaleciéndose cada día, que sus piernas crecen, que tiene más esperanzas tal vez. Sí, Bob. Estoy segura que sí. Está creciendo. Todos estamos aquí. Eso es lo importante. Melinda, ayúdame con el ganso. Sí, madre. Peter, tengo buenas noticias para ti. Conocí por casualidad esta mañana en la iglesia a un caballero
Fred Holliwell es su nombre. Es sobrino del buen señor Scrooge. Recordó que tengo un hijo en edad de trabajar y me dijo que tenía un puesto vacante comenzando con 3 chelines y 6 peniques a la semana. ¿3 chelines y 6 peniques a la semana? Así que, si estás de acuerdo, empezarás a trabajar el próximo lunes. Ahora podré ayudarte a ti y a mamá. Lo más importante es que empezarás una carrera digna. Darle a un niño 3 chelines y 6 peniques a la semana. Es típico de mi sobrino. Ya sé por qué no ha podido acumular un penique. Tal vez haya acumulado más que dinero. ¿Fred? Esto lo hace para enfadarme, ¿sabes? Emplear al hijo de mi empleado con un salario exorbitante. ¡Silencio, niño! ¡Silencio! ¡Ay, qué hermoso ganso! ¡Te paraste, mamá! ¿Les agrada? ¡Rápido, padre! ¡Corta el ganso! ¡Estoy ansioso! ¿No se han olvidado de algo? Señor, te damos gracias por el banquete que hoy nos presentas. Gracias por este día de amor y alegría. Gracias por permitirnos estar juntos para poder compartir entre nosotros y contigo la dicha de nuestros corazones en este día especial. Amén. 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 ¿Qué? ¿Dijiste algo? No. Ah, creí que habías dicho... No dije nada. Oh. ¿Peter? ¿Alice? ¿Belinda? Apresúrense. Es muy pequeño ese ganso. Es lo que Bob Cratchit puede comprar. ¿Y yo? ¿Todos servidos? ¡Sí, papi! Sí. Entonces comencemos. ¡Y feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Dios nos bendiga a todos! Dime, espíritu, ¿vivirá? Veo un lugar vacío en su mesa. Veo una muleta sin dueño, cuidadosamente conservada. Si estas sombras permanecen igual en el futuro, el niño morirá. No. No, dime que sobrevivirá. Si estas sombras permanecen igual en el futuro, ninguno de mi especie lo encontrará aquí. Pero si tiene que morir, entonces que muera y reduzca el exceso de población. Usas mis propias palabras contra mí. Sí. Tal vez en el futuro te muerdas la lengua hasta que descubras qué es el exceso de población y dónde se encuentra. Es posible que ante los ojos del cielo tú seas más bajo y menos apto para vivir que millones como este pobre niño, ¿entiendes? Un triunfo, mi amor. ¡Otro triunfo! Te lo dije, madre. Ah, un éxito. Qué alivio para la señora Cratchit. Ya terminó su fiesta. No es así. Solo falta un momento ceremonial. Mira. Quiero proponer un brindis por el señor Ebenezer Scrooge, el fundador de este banquete. Señor Scrooge.
¿El fundador de este banquete? Ojalá estuviera aquí. Le diría lo que pienso de su persona. Y le diría un buen provecho después. Amor, los niños, es Navidad. Debe ser Navidad para que uno brinde por la salud de un tacaño, odioso, cruel y despiadado hombre como Ebenezer Scrooge. Amor, ten un poco de caridad. Bueno. Brindaré a su salud. Por ti y por el día que es. Pero no por él. A su salud, señor Ebenezer Scrooge. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No cabe duda que su Navidad será muy feliz y será muy dichoso. Por el señor Scrooge. Señor Scrooge. Señor Scrooge. Señor Scrooge. Señor Scrooge. Señor Scrooge. Bien. Al menos es cierto lo que dice Bob Cratchit. Sin mí no habría banquete, no tendrían ganso. Mi gran experiencia le ha otorgado empleo. Eso aprendiste observando a esta familia en su cena de Navidad. No es todo, pero uno debe hablar de sus méritos, de su vida. Here we come a-wassailing among the leaves so green. Here we come a-wandering so fair to be seen. Love and joy come to you, and a merry Christmas too. And God bless you and send you a happy new year. Aún nos queda tiempo. Toma mi túnica. Love and joy come to you, and a merry Christmas too. And God bless you and send you a happy new year. ¿Dónde estamos? En una calle. Cualquier calle. En esta casa entraremos. Creo que te asombrarás. No estoy de humor para asombros. Querido esposo, ¿crees que mi melodía es graciosa? Lo siento, mi amor. Pensaba en su rostro ayer. Embuste, decía, embuste. Dice que la Navidad es un embuste y lo piensa en serio. Me gustaría conocer a su tío, señor. La forma como lo describe me despierta curiosidad. Es un tipo cómico. Oh, pero no tan agradable como parece. Sus ofensas llevan su propio castigo. Querido cuñado, se dice que es muy rico. Sí, eso es cierto. Pero su fortuna no le es útil. No hace ningún bien con ella. Ni siquiera se rodea de comodidades con ella. No la derrocho, si a eso te refieres con comodidades. No debes discutir con aquellos que visitamos. Es inútil y no tiene tacto. El tacto es una cualidad que desprecio. Ya lo veo. No tengo paciencia con él. Yo sí, siento lástima por él. ¿Lástima? ¡Lástima! ¿Quién sufre por sus insultos? Él mismo, siempre. Mira, es su decisión rechazarnos y no venir a cenar con nosotros. Y rechaza una muy buena cena. La razón por la que hablo de mi tío es que mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria, le tenía mucho afecto. Lo amaba. Es cierto. Fan y yo nos amábamos. Querida Fan, ojalá estuviera viva. Fred se parece a ella. Sí, me lo han recordado recientemente. Quiero decir que las consecuencias de su rechazo y de no celebrar con nosotros es que pierde momentos agradables que no le harían daño. Y pienso darle la oportunidad todos los años, le guste o no. Y todos los años dirá, Navidad, va, va, embuste. Atendamos a los invitados. ¿Me permite ofrecerle más ponche? No puedo creerlo, es increíble. Parecen estar felices. Bueno, supongo que comer y beber gratis resulta una ocasión agradable para mucha gente. Felices entre tanta compañía, quise decir.
Escúchenme todos. Haremos un juego de palabras. ¿Cuál será? ¡Símil! ¿Todos conocen las reglas de símil? ¡Sí! De acuerdo. Cada uno tendrá 5 segundos para responder. Yo haré la pregunta. ¿Sí? Señor Tupper, usted lleva la cuenta. De acuerdo, lo intentaré. Ahora, cada uno tiene 5 segundos para responder. Si no me dan la respuesta aceptable en ese tiempo, entonces deben colocarse tras su silla. El último en permanecer sentado ganará Fred, un premio. Fred, no siga, solo empieza. Lo siento, mi amor. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Y ahora, ¿pedante cuál? Pedante cual pavo real. Peter, ¿seco cuál? ¿Cuál desierto? Bien. Corpulento con... mi esposa. Lo siento, mi amor. Fue un chascarrillo. Corpulento cual... uno. Dos segundos. Perdiz. Ajá. Veloz, ¿cómo? El viento. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un guiño, idiota. Ebenezer, shh. Dijiste que no podían vernos ni escucharnos. Oh, cierto. Ah, sí, lo siento. Incluso yo olvido las reglas de vez en cuando, después de todo. No vuelvo aquí con frecuencia. Shh, intento escuchar el juego. Modesto, ¿cómo? Una doncella. No. Estoy segura que es un conocido símil. Estaba pensando en Modesto cual Violeta. Oh, Fred. Sin embargo, aceptaré tu respuesta. ¿Janet? Atiende. ¿Aislado cómo? ¿Aislado como...? Un hongo, todo el mundo lo sabe. ¿Aislado? No es muy brillante la esposa de mi sobrino. Aislado como tu tío Scrooge en su mansión. Oh, Janet, estás equivocada y tu tiempo se agotó. Perdiste y debes levantarte. Aislado cual hongo, eso estaba pensando. Bien hecho, Fred. El muchacho es inteligente. En cuanto a la broma a mi costa, la ignoraré en vista de la alegría de la velada. Ya es tiempo de dejar esta bonita escena. Tenemos una visita más antes de que mi tiempo se agote. Sujeta mi túnica. Astuto, ¿cómo? Un zorro. Sí, rojo, ¿cuál? ¿Cuál rosa? Sí, sigiloso, ¿cómo? La noche. No. Un ratón. Error. No, ya sé, la muerte. ¿Dónde estamos? No creo conocer este lugar. El nombre no significa nada para ti. Es un lugar como hay muchos en el mundo. ¿Tenemos suficiente para la noche? No alcanzará. Al menos aún queda algo gratis en este país. Mary, un pedazo ya está cocido. Está caliente. Se enfriará pronto. ¿De dónde sacaste esto, padre? No la robé, si es lo que insinúas. ¿No dijo que las haya robado, Ben? Debe tenerme respeto. No reprendas a la niña. Se cayeron de una carreta en el camino. Tu padre no es un ladrón. Aún no. ¿Qué hacen esas personas aquí? Hombres, mujeres y niños comiendo sobras. Hay instituciones. ¿Has visitado estas instituciones de las que hablas? No, pago por ellas. ¿No es suficiente? ¿Lo es? Ven, vuelve a la fogata. Mira estas manos, Meg. Son manos fuertes que han trabajado duro. Quiero trabajar. Quiero tener pan para mis hijos. No está bien que no haya trabajo. Estamos juntos, Ben. Es lo importante. Te amo, Meg. Amo a los niños. Pero mañana llevaré a los niños al hospicio de la parroquia. ¡No! ¡No! Prefiero que nos ahoguemos en el río que ir a esas pocilgas y separarnos para siempre. Hasta que consiga empleo. ¡No! Ven, somos una familia. Estaremos juntos. Vamos. Vuelve a la fogata. Vamos. ¡Ah!
¿Por qué me muestras esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No son parte de la raza humana? ¡Mira esto! ¡Debajo de mi túnica! ¡Obsérvalos bien! ¿Quiénes son? ¡Son tus hijos! Son los hijos de los que caminan por la tierra sin ver. Se llaman ignorancia y deseo. Cuídate de ellos. Porque en su frente está escrita la palabra condena. Son la decadencia de tu ser y de los que niegan su existencia. ¿No tienen refugio o recursos? ¿Que no hay hospicios? No hay prisiones. Cúbrelos. No deseo verlos. Eso pensé. Están ocultos. Pero viven. ¡Vive! Bueno, el momento ha llegado para dejarte, Ebenezer Scrooge. ¿Vas a dejarme aquí? Ah, sí. Bueno, no puedes. Regrésame a mi cama. Ya es tarde. Hace frío, este lugar es extraño. No me dejes. Espíritu, vuelve. Quiero hablar. Tal vez yo cometí un error, o quizá dos. Hablé demasiado rápido de cosas que no entendía, pero hagamos un trato, busquemos una alternativa. Soy un hombre razonable. ¿Entiendes? Razonable. ¡Espíritu! Ten piedad de mí. No me dejes. ¿Qué he hecho? Ahora será abandonado así. ¿Qué? ¿Qué? Que vendría a verme. Estoy en presencia del fantasma de la Navidad futura, ¿no es así? Estás por mostrarme las sombras de aquello que no ha pasado, pero pasará en el tiempo que nos procede, ¿no es cierto? Te temo más que nadie que haya visto. Pero estoy preparado para acompañarte. ¿No deseas hablarme? Muy bien, adelante. La noche se va deprisa. El tiempo es muy preciado para mí.
Este lugar lo conozco muy bien. La casa de Trueque es un segundo hogar para mí. No sé demasiado al respecto. Solo sé que está muerto. ¿Cuándo murió? Anoche, me parece. ¿Qué pasó con su dinero? Se lo dejó a su compañía, supongo. ¿A quién más tenía? Es posible que sea un funeral pequeño, suponiendo que reuniéramos un grupo. Iré si sirven el almuerzo, ya que insisto en ser alimentado por el tiempo perdido. ¿Acaso estos hombres no respetan a los muertos? Supongo que yo también iré. Después de todo, hice muchos negocios con él. Bien, debo investigar el precio del trigo. Adiós. Adiós. ¿Por qué presencié esta conversación? ¿Qué propósito tiene para mí? Este es un lugar terrible. Deseo abandonarlo. No lo haré. No puedes obligarme a hacerlo. Yo te diré que entiendo. Es suficiente por el momento. Además, debe haber alguien en esa ciudad que sienta alguna emoción por la muerte de este hombre. Exijo ver a esa persona. Esta es la peor zona de la ciudad. Debes haberte equivocado. Este es un error. Ábralo, señora Dilber. ¿Quiere que pague por bienes que aún no he visto? ¿No me preguntará cómo obtuve esto? Toda persona tiene el derecho de cuidarse la espalda. Ese es mi lema. ¿Pero está muerto? Sí. ¿Y quién lamenta la pérdida de estas cosas? No un cadáver, yo supongo. Claro que no. Porque de querer conservarlos tras su muerte, ese viejo tacaño, ¿por qué no fue más natural en su vida, De haberlo sido, hubiera tenido quien lo cuidara cuando le llegó la hora de su muerte. En vez de tomar su último respiro, solo, abandonado. Son mis cosas. Ha robado mis cosas. Las llevaré ante el magistrado. ¿Cómo se llama esto? Cortinas de cama. No querrá decir que las retiró. Anillos y todo. Con él ahí acostado. ¿Por qué no? No manche de cera las sábanas. ¿Sábanas? Espero que no haya muerto de algo contagioso. No lo estimaba tanto como para investigar si así fue. ¿Cuál es su oferta entonces? Déjeme ver. 8, 7.
3, 4, 8. Esas no son mis casas. Sí, son similares, pero la persona de la que hablan no se refiere a mí. Una similitud, tal vez, pero... Una libra, 5 chelines y 3 peniques. Ni un penique más, aunque tuviera que matarme. Eres duro, yo, sin lugar a dudas. Siempre soy gentil con las damas. Por eso me arruino a mí mismo. Espíritu, ¿qué perversidad es esto? Exijo más sentimientos en relación a la muerte de este hombre y me muestras codicia y avaricia. ¡Déjame ver ternura, amor y mucho sentimiento! Confusión, tu amigo, el otro espíritu, me trajo aquí antes. Muy bien. Qué difícil es tener una conversación contigo. Permitan que todos los niños se acerquen a mí. No se los prohíban, porque de ellos es el reino de Dios. En verdad les digo, aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca podrá entrar a él. Este color me lastima la vista. Ya, está mejor. Esta labor me pone los ojos rojos. Y no quiero mostrarle ojos rojos a tu padre cuando vuelva. En lo absoluto. Ya casi es su hora. Para ser sincero, creo que caminas más lento que antes estas últimas noches, madre. Lo veía caminar a casa con... con el pequeño Tim en sus hombros muy rápido. Yo también. Yo también. Yo también. Era tan liviano al cargarlo. Y tu padre lo amaba tanto que... no le molestaba. En lo absoluto. Ahí está su padre ya. ¡Hola, hola, padre! Hola, amor. Hola, adorados hijos. ¡Hola, hola, padre! Llegas tarde, estábamos preocupados. Me alegra que estés en casa, padre. ¡Yo también! Te has convertido en toda una señorita. La razón por la que llego tarde es porque pasé por ahí hoy. ¿Hoy? No pude evitarlo. Hay tanta quietud. Iremos a verlo el domingo. Todos iremos el domingo. Le prometí que cada domingo iría. Mi chiquito. Mi pequeñito. Padre, por favor, no llores. Lo lamento. Los tengo a ustedes. Una bendición que debo agradecer. ¿Saben a quién encontré esta tarde? Al sobrino del señor Scrooge. Fred me saludó con su usual alegría. Vio que estaba triste. Me preguntó qué estaba alterándome y cuando se lo dije, dijo que en realidad lo sentía sinceramente. Y... Robert. Timmy es parte de nosotros. Pero por él tenemos que continuar viviendo. Mientras nos amemos, siempre estará vivo. Desde luego, querida. Pero, ¿cómo y cuándo? Cuando nos separemos los unos de los otros, estoy seguro que nadie olvidará al pequeño Tim. ¡Nunca lo olvidaremos! Y
cuando recordemos lo paciente que era y su bondad, aun cuando era solo un pequeño niño, estoy segura que no reñiremos entre nosotros. Soy un hombre feliz. De verdad, soy muy feliz. Pedí ternura y muchos sentimientos. Y me los has mostrado. No necesito ver más. Llévame a casa. ¿Qué es esto? Creí que habíamos acordado que me transportarías a casa. Espectro, algo me dice que el momento de separarnos está cerca. Lo sé, pero no sé cómo. Dime, ¿quién era el hombre que ya se ha muerto? No, antes de que vea esa lápida, respóndeme esto. ¿Las cosas que me has mostrado son las sombras de aquello que pasará? ¿O son las sombras de aquello que podría pasar? De los hombres predicen ciertos fines. Acepto eso. Pero si dichas acciones varían, los fines deben cambiar. Dime que así es con lo que me muestres. Soy el hombre de antes. No seré el hombre que debí ser antes de tu visita. ¿Por qué mostrarme esto si no tengo esperanza? Buen espíritu, tu naturaleza intercede y pena por mí. Dime que podré cambiar esto si altero mi vida. Honraré a la Navidad. Corazón y la llevaré todo el año. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Los espíritus de los tres vivirán en mí. Ya no ignoraré las lecciones que me han dado. Dime que puedo borrar las letras escritas en esta piedra. Líbrame. ¡Líbrame! Mi habitación. Estoy vivo. Gracias, espíritus. Cumpliré mi promesa. Vivir en el pasado, el presente y el futuro. Los espíritus de los tres vivirán en mí. Oh, el cielo y la Navidad sean alabados por esto. Lo digo de rodillas, Jacob Marley. De rodillas. Y ese día. Pero, ¿de qué día?
¡Hola, tú, niño! ¿Es a mí, señor? Sí, tú, mi buen amigo. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? Hoy es Navidad, desde luego. ¿Navidad? No la perdí. Los espíritus lo hicieron. Bien, pueden hacer lo que deseen, claro. ¡Hola, mi buen amigo! ¡Hola! ¿Conoces la pollería que está en la siguiente calle, en la esquina? Por supuesto que sí. ¡Qué inteligente e inigualable, muchacho! ¿Sabes si ya vendieron el pavo que tenían colgado? ¿Cuál? ¿El que es tan grande como yo? Encantador, muchacho. Es un placer charlar con él. ¡Sí, el que es tan grande como tú! ¡Aún está colgado! ¡Ve y cómpralo! ¡Sí, ve y cómpralo! Y trae al dependiente para que le diga dónde llevarlo. ¡Vuelve con el hombre y te daré un chelín! ¡Vuelve en menos de 5 minutos y te daré media corona! Vaya, vaya, debo vestirme. Tengo mucho que hacer. No quiero perder tiempo. Me siento como una pluma. Soy tan feliz como un ángel. Tan fuerte como un muchacho. Tan aturdido como un hombre ebrio. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y un próspero año nuevo al mundo! Si esto es una broma, te sacaré los ojos. Estaba en la ventana, lo juro. Ahí está. Este niño dice que desea comprar usted este pavo. Sí, correcto. Aquí está tu media corona por un buen servicio. Gracias, señor. Espléndido, muchacho. Ahora, aquí está la dirección y el importe del pavo. Lleve esta fina ave a Bob Cratchit en Camden y las instrucciones están ahí. Salga de inmediato a llevarlo. ¡Sí, señor! Y solo le dirá que es de parte de un amigo. Debe estar a tiempo para la cena de Navidad. Así será, señor. Aquí dime algo por la molestia. Gracias, señor. Olvídelo. Gracias. Y feliz Navidad. ¡Qué hermoso día! Buenos días, feliz Navidad a todos. Como los ángeles. Sí, exacto, cantan excelentemente bien. Gracias, señor. Yo te doy las gracias por tan gloriosa música en este glorioso día de Navidad. Buenos días, caballeros. Caballeros, buenos días y feliz Navidad. Señor Scrooge. Sí, así me llamo y siento que no les es placentero. Permítanme ofrecer disculpas y por favor acepten mi contribución a los pobres y necesitados con 1 libra al mes. Dios bendito. ¿Libras? Mi buen señor, habla en serio. No puedo creerlo. Por supuesto, ni un penique menos. Hay algunos pagos demorados en eso, les aseguro. ¿Qué puedo decir a tal generosidad? No diga nada. No, por favor, di gracias. ¿Irán a verme? Sí, de claro luego. Sí. Claro. Les estoy muy agradecido. Gracias. Al contrario, señor. Muchas gracias, señor. Oh, son muchas libras. ¿Qué te parece? ¿Qué cambio? ¿Digan? ¿Bob Cratchit? Sí. Esto es para usted. Debe haber un error. ¿No es Bob Cratchit? Sí. Entonces no hay equivocación. No ordene esto. Este enorme pavo fue comprado y pagado por un caballero para ser entregado a Bob Cratchit y familia a tiempo para la cena de Navidad. ¿Qué caballero? ¿Cómo se llama? Anónimo. Desea permanecer anónimo. ¿Anónimo, dices? Es lo que dijo un caballero anónimo. ¿Quién pudo haberlo enviado? No tengo idea. Tal vez sea un error. Eso es lo que creí. Nuestro nombre y dirección. ¿Qué hacemos? ¿Cocinarlo? ¿Comerlo? Y tener el mejor banquete de Navidad que hayamos tenido en la vida. Y yo digo, señora Cratchit, que es una espléndida idea. Y que Dios nos bendiga hoy a todos. ¡Que Dios nos bendiga hoy a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor! ¡Oh, Fred! ¡Es
demasiado costoso. ¿Pero te agrada? ¡Oh, me encanta! Es lo más bello que nunca haya visto. Entonces, debe estar en tu muñeca, mi cielo. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, Fred, te amo! Y no solo por esto. Lo sé, lo sé. ¿Quién podrá ser? No espero a nadie. ¡Dios mío! Es el tío Ebenezer. ¿Tu tío? ¿Qué se le podrá ofrecer? Abre la puerta, Mary. Te aseguro que no lo sé. Fred. Tío Ebenezer. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Por favor. Gracias. Adelante. Buenas tardes, madame. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señor. Tío Ebenezer, es mi esposa Janet. Janet, mi tío Ebenezer. Es un placer. Más bien una sorpresa, ¿no lo crees? Sí, también. Eso es cierto. En realidad es una sorpresa. Cuando hablamos ayer, dejaste claro, o me pareció al menos, que no tenías intenciones de aceptar mi invitación anual. También dejé en claro otras cosas, ¿no, Fred? Que la Navidad era un embuste, una pérdida de tiempo y dinero. Una falsa y comercial fiesta que debía ser ignorada. Básicamente eso dijiste. Pues he venido por tres razones. Primera, para pedirte perdón por las cosas que dije. Eso fue un embuste, Fred. ¿Ah, sí? No lo sabía entonces, pero sí ahora. Segunda, vine a conocer a tu esposa. Pues aquí está. Sí, y es una bella mujer en realidad. Oh, gracias. Yo me enamoré alguna vez. ¿Puedes creerlo? Sí. No poseía ni el valor ni el optimismo para conseguir lo que ustedes tienen. Y tercera, si la invitación para cenar con ustedes sigue en pie, acepto. Desde luego que sigue en pie. ¡Hurra! Estaba seguro que algún día... ¿Estaba seguro? Pues aparentemente tenías razón. Sí, quisiera cenar con ustedes. Oh, será más que bienvenido. Te agradan los juegos, ¿cierto? Sí, de hecho, así es. ¿Alguna vez has jugado Simil? Es uno de nuestros favoritos. ¿Tal vez podamos jugar hoy? Es posible. Soy muy bueno en él. Y si sale aislado como... La respuesta es... Hongo. Oh, sí, efectivamente. Bien. Perdóname por decir esto, pero veo la sombra de mi hermana en tu rostro. Amaba a tu madre, Fred. Por un momento yo me olvidé de cuánto la amaba. Tal vez elegí olvidar. Pero ahora, si no es demasiada molestia, quisiera probar ese ponche que es tan famoso. Desde luego. Nos ha hecho muy felices, tío Ebenezer. ¿Ah, sí? Sí. Dios perdone el tiempo perdido. Las 9 en punto y no has llegado, Cratchit. Eso ya lo veremos. Thank you.
señor Cratchit? Sí, señor. ¿Sabes qué hora es? Sí. ¿Qué hora es? 18 minutos después de la hora, señor. 18 y medio minutos después de la hora. ¿Qué pretendes llegando a esta hora del día? Lo siento, señor. Estoy muy demorado. Sí, creo que sí. Venga aquí, señor, si me hace el favor. Es una vez al año, señor. No volverá a suceder. Me excedí un poco ayer. Pues te diré, mi amigo, que no lo toleraré más tiempo. Por lo tanto, voy a duplicar tu salario. ¿Duplicar mi salario, señor? Sí, Bob. Una muy feliz Navidad. Duplicaré tu salario para empezar. Y deseo ayudar a tu familia en lo que pueda. Y Tim volverá a caminar. Y crecer fuerte y más fuerte por mi vida, que así será. Discutiremos todos los detalles esta tarde bebiendo ponche, amigo. ¿Qué pasa contigo? Nada, señor. Solo es que... Nada. Gracias, señor. No lo agradezcas, amigo. Prende el fuego antes de que nos helemos, ¿eh? ¡Compra más carbón! Antes de que pueda decir Bob Cratchit. Sí, señor. Ebenezer Scrooge superó su promesa. Se convirtió en el mejor amigo, el mejor jefe y el mejor hombre que la ciudad hubiera conocido. Y para el pequeño Tim, quien no murió, era como un segundo padre. Se decía que si Ebenezer Scrooge sabía cómo conservar la Navidad, y si un hombre vivo recibió esta sabiduría, que lo mismo se diga de nosotros, de todos nosotros. Y como el pequeño Tim solía decir, que Dios nos bendiga a todos.